Buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal. Vamos a continuar por aquí con This War of Mine. Bueno, básicamente en el último episodio me metí. Lo que pasa es que he entrado hoy y me he encontrado una cosa un poco extraña, ¿vale? A ver, por un lado, Marco es como que acaba de llegar ahora mismo, ¿vale? Estamos en el día 8 y es como que ha llegado por la mañana. Tiene mucha hambre, así que yo creo que voy a poner a Pavel. No, no es Pavel. Pavel es este el que quiero. Vale, que este es el que es buen cocinero. Realmente me da un poco igual uno que otro, ¿no? Vamos a ver, Pavel, cocíname por aquí algo. Esto, tenemos por aquí componentes. Venga, pues hazme con 4 de estos, por ejemplo. Que fabrique 4... Mira, ¿veis? Hola, tengo una propuesta para vosotros. Venga, vamos con Marco. Está enfermo el pavo este, ¿eh? Hola, eres nuevo, ¿no? Vamos a ver. Hola, no érate por aquí, ¿verdad? He venido a decirte que hay una casa abandonada cerca. Los dueños huyeron de la ciudad hace tiempo, cuando aún se podía. Si me ayudas a entrar, tal vez encontremos algo de valor. ¿Qué me dices? De acuerdo, tómate tu tiempo. Es que estoy un poco en la mierda con este hombre. Vamos a intentar hacer la comida con Pavel. ¿Cuántas puedo hacer de estas? 2. Venga, pues que haga 2 entonces. Y vamos a mandar a Pavel, que es quizá el que sea el menos útil, ¿no? Porque tengo el explorador. Venga, máquina. Tú, que te dejas esto. Bueno, venga, da igual. Venga, vete con este. Y tú, vente para acá y come. O termina de hacerlo, según se mire. Bueno, me voy a ir con Pavel. A ver qué es lo que encontramos, ¿vale? A ver si hubiera suerte. Y me quedo de momento con Bruno y Marco. Ya nos encontramos en el último episodio con que vinieron para un tema de una especie de hospital que se había caído. Había habido un derrumbamiento o algo así. Y nos fuimos para allá. Y por lo que estoy viendo, hay cosas que no tengo. Por ejemplo, no tengo hecho la caldera, que la dejé hecha en el último vídeo. O sea, hay algunas cosas que se han perdido. No me preguntéis por qué, ¿vale? Porque no... Me imagino que porque esto carga automáticamente desde donde lo dejé. Venga, tú vete a dormir. Vamos a coger a Bruno. Vamos a intentar con Bruno hacer algo. Es gracias a que no fumas que estás vivo, campeón. Venga, vamos a construir por aquí el tema de la caldera. Porque el banco de trabajo sí lo tengo, es este de aquí, ¿no? Vale. Y esto lo vamos a poner aquí abajo, por ejemplo. Colocar. Donde lo puse la última vez, vamos, o sea, sin novedad. A ver si vuelve pronto el otro. Porque la verdad es que la casa que había cerca, la casa abandonada, si es la misma a la que he ido yo, está todo vacía. Me gustaría comer algo, pero solamente tienes hambre. Si estuvieras muy hambriento, entonces sí comías, pero solo tienes hambre, tío. Lo siento. Vale, hay que hacer algo de combustible. Vamos para arriba. Me hace gracia porque dice, hace falta algo de madera. Y estoy viendo aquí un palé súper grande, ¿sabes? O sea, en plan de... Que podrías hacerlo perfectamente. Vamos a quemar los 3 libros, ¿vale? Porque, a fin de cuentas, es para lo que sirve. Yo pensaba que los libros servían un poco para entretenimiento, ¿no? Para que no estuvieran tristes y tal. Y no, para lo que sirven es para quemarlos. Dices, bueno, ok.
Que por cierto, no lo he comentado hasta ahora, porque en el primer vídeo, como lo hice como una pequeña introducción y luego después al final no sé qué narices hice, el juego este me lo recomendó Sergio, ¿vale? Instakiller. Y la verdad que, crema, me está gustando mucho. Ya está aumentando la temperatura de la casa, otra vez, ¿vale? Porque, bueno, la otra vez ya conseguimos que subiera. Duele, pero me las arreglaré. Está herido leve. No tengo vendas, ¿vale? Me aparece esto en cero. Así que casi que lo voy a dejar durmiendo y vamos a hacer que acabe el día. Por lo menos para que descanse esta gente, ¿vale? Vale. Vamos a ponerlo a vigilar a Marco por la noche. Bueno, a vigilar, tío. Así que deberíamos dejar vigilando a Bruno y a dormir en la cama a Marco, ¿vale? Para que se quede descansando. Un poco de tolerancia. Me han dado un logro. Nos han asaltado, pero si estaba Bruno. Bruno ha sufrido una grave herida. Le vendrían bien unos vendajes, me cago en la leche. Pavel ha traído varios bienes que ha encontrado en la casa en la que nos habló nuestro vecino. Ya ves tú, tío. No has traído nada. Pavel parece agotado. Tal vez le estamos exigiendo demasiado. A ver, tío, si no has hecho nada, campeón. Bueno, aquí está Marco, que está con hambre y está triste, ¿vale? Pero está. Ahora este está con mucha hambre. Vamos a ponerlo a comer. Herido, deprimido, cansado. Le pasa de todo, tío. Venga. A dormir, uno. Y a este le preocupa a Bruno. Deberías preocuparte por ti mismo, tío. Estás una mierda. Venga. Y este para acá. A ver. ¿Cómo estás tú? Con mucha hambre. Vamos a mirar a ver si podemos cocinar algo. Este básicamente lo que está es agotado ahora mismo. O sea... Pero necesitamos vendajes, ¿eh? Vale, puedo fabricar uno. Ok, fabrica uno. Y ya de paso te lo comes. Te lo comes y a dormir, máquina. ¿Pueden hablar entre ellos? Pregunta, que no lo sé. A lo mejor pueden hablar entre ellos. Y se les pasa un poco lo de la tristeza, como los Sims. Hemos conseguido repeler el ataque, pero ¿y si el próximo es más fuerte? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, que le está dando ánimos, ¿no? Bruno, ya sabes que estamos juntos en esto. Vale, están ahí hablando. Vale, vale, se están dando conversación. Esto es bueno, ¿eh? Está deprimido y está hablando, ¿vale? O sea que eso le va a ayudar. También está cansado, está herido. Está en la mierda, tío. A este hay que hacer algo con él porque sí. Ay, Marco, tienes que salir, tío. Pero bueno, como este también está triste y está hablando, eso es bueno. Vamos a dejarlos por ahí mientras tanto y nosotros vamos a planificar qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Nuestro objetivo es salir esta noche, necesitamos vendas, así que vamos a ir a la casa de los abueletes, ¿vale? En la casa de los abueletes había vendas. Me sabe súper mal, ¿vale? Porque me sabe súper mal, pero tengo que hacerlo. O sea, no me queda otra, tengo que hacerlo. Este está todo depre, tío. Vamos a acabar el día. Y vamos a dejar a estos, vale. Pavel está con hambre, triste y cansado. Con hambre, herido y cansado. Con hambre y triste, vale. Vamos a ponerlo entonces a vigilar. Vamos a dejar a los otros dos durmiendo, vale. Esta noche no vamos a salir. Y lo que voy a hacer va a ser pasar el día rápido. Y nos vamos deprisa y corriendo a la noche. Ha sido una noche tranquila, si no contamos el eco distante. Vale, bueno, eso es lo normal. Vale, ok. Venga. ¿Esto qué pasa? Que necesitan hablar, ¿no? Bruno con hambre y herido. Vale, pero ya sigue herido, simplemente, ¿no? A ver, si se tumba, se recupera. Está recuperándose, vale, genial. Y ahora, vosotros dos podéis hablar entre vosotros, ¿no? Espero que podamos mantener el calor aquí dentro. Hay que poner un poco de fogón.
Y Marco está con mucha hambre, tío. Tú deberías intentar hacer comida o algo. Vamos a ver si podemos. Vale. Primero tengo que coger algo para quemar y luego después vamos al otro. Va, vamos por orden, ¿vale? Que siempre se me olvidan las cosas. Venga. ¿Qué te hace falta? Agua, ¿no? Nos va a hacer falta agua, nos va a hacer falta fuego. Vamos a hacer tres de fuego, ¿vale? Porque me hacen falta. Y de estos vamos a hacer uno. Uno y uno tengo que hacer. O sea, tengo que fabricar uno de estos y ahora hacemos uno de los otros. Hacemos agua destilada, que por cierto creo que la tengo ya para recoger. Ok, y ahora uno de estos. Vamos a poner para que haga un poquito más de calorcito y así se nos recupere un poco nuestro amigo. Y vamos a hacer comida. Espera, 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 ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Aquí, a terminarme esto. Hay alguien en la puerta. Este es el médico, tío. Venga, vamos a hablar con él. Vamos a comerciar. Ah, este no es el médico, este es el comerciante. Oh, pues necesito unas vendas, tío. ¿Qué puedes darme por esto? ¿Qué puedo darte por esto? ¿Qué es esto, tío? Podemos fabricar. Casi que voy a utilizar café, ¿eh? ¿Café y dice que estoy de broma? Tío, algo más, ¿no? ¿O qué? Tienes que estar de broma, enséñame algo más. ¿En serio? Pues, ¿a cuánto están las vendas, tío? Es que lo único que me interesa lo que tienes son las vendas, realmente. Porque el resto de cosas, más o menos las puedo hacer yo. Esto es munición para armas de fuego, que está bien, pero que no es un locurote. Y es que no tenemos de nada, tío. Ay. Azúcar, tío. Con eso no vale, algo más. Tío, azúcar. Es que se me hace excesivo, tío, lo de este hombre. ¿Qué hay que darle para que? No, paso, tío, no, no me interesa. No me interesa porque es que este tío es muy caro. Es muy generoso por tu parte. Con eso no vale, algo más. Espérate, vamos a añadir. Dos de café, cuatro hierbas y 12 de azúcar. Venga, ya está, ahora. Ya he hecho mucho trato contigo. Vale, ahora, este hombre tiene mucha hambre, así que vamos a hacer lo del agua. Y tú vente para acá y pon fuego, mientras tanto. Pasamos el día rápido. Ya está. Vamos a fabricar un poquito de agua, que nos hace falta para lo del tema de la comida, ¿vale? Porque necesitamos hacer comida. Tenemos que hacer una salida ya. Venga, y ahora. No, ve para abajo, tú ve, vente para acá. Y ahora, este hombre está herido y está recuperándose. Estoy por guardarme las hierbas, o sea, las vendas, por si acaso. Pavel, lo único que le pasa es que tiene hambre, ¿no? O sea, es lo único, entre todos juntos. Pero vamos a intentar descansar todos. Y nos vamos a la noche. Nos piramos. Vamos a ver a. No estoy cansado, claro que no estás cansado. Estás para irte a recoger tus cosas, pero me da miedo utilizar a este hombre. Venga, vamos a acabar el día. Vamos a dejar a Pavel para que busque. A Bruno durmiendo. Y a Marco vigilando, ¿vale? Y ahora, Pavel, lo que vamos a hacer va a ser irnos
a la casa tranquila esta. Hay algunos sitios, si os fijáis. Casa abandonada la tengo 52%. Chale en ruina. No se puede ir allí por la lucha. Vale, veis que dice que no se puede. Así que voy a ir hasta la casa tranquila esta. No tengo ganzúas ni nada. Me voy a ir así tal cual y que sea lo que Dios quiera. A ver qué nos encontramos. Puede que salga algo interesante o puede que sea un mierdazo bien gordo. No lo sé. Espero que siga por aquí la familia viva, eso sí. Pues no veo a nadie. No me gusta eso de que no haya nadie. A ver. Coge eso. Ya está. Porque los peluches no los quiero para nada. Vamos a mirar aquí atrás por subir a algo. Podemos salir. Podría forzar la cerradura. Vale, entonces nada. Vamos a mirar por aquí arriba. Parece que los abueletes se fueron. Cosa que me alegraría mucho de que se hayan ido. Vale, vamos a coger todo. Había medicinas aquí. Coger todo. Ay, ese es el abuelete, tío. Qué tristeza, macho. ¿Ese es el abuelete? Creo que sí, ¿verdad? No me digas, macho. ¿Se ha muerto el abuelo? Vale, coger todo. Es que no lo sé. Yo voy a hacer que eso no es, ¿vale? Y ya está. No es el abuelo. Date prisa, anda. Baja rapidito. Tampoco hace falta que estemos aquí todo el día, sí, total. A ver, nada por aquí. Está cerrada. Ábrela, ¿no? ¿O qué? Venga, vamos a dar la vuelta por el otro lado. A ver. Si no, no me digas que me voy a tener que venir con una ganzúa nada más que para abrir esa habitación, tío. Hay dos cajones, desde luego, o sea que... Interesante. Interesante es... A correr la salida. Sí, ya está. Llevamos medicinas, ¿vale? Este viaje ha sido sobre todo de medicinas. Esta noche saldremos con Markov. Vamos a intentar ir a por material. Eso en el caso de que siga todo el mundo por aquí. Día 11. Todo el tiempo muere gente. Los ancianos son los primeros. Vale, o sea que sí que han muerto. Qué tristeza, tío. Bruno se encuentra mucho mejor. Solo hay que estar pendiente de él. Vale, ok. Perfecto. Venga, pues... Pavel, máquina. Habla un poquito con tus compañeros, venga. Vente para acá ya. Está herido, está recuperándose, está triste, ¿vale? Este está triste. Esa pareja de ancianos tenía una casa bonita y ahora están muertos. Joder, macho. La verdad que me siento regular nada más, ¿sabes? Pero... hablar ahí un ratito, venga, daos ánimos. Ya está, no pasa nada, han muerto los abueletes. No pasa nada. El Marco este, desde luego, es el pilar, ¿no? Del equipo. Es la ciudad, tío. Qué chulo está. Hay como un efecto de rayado, no sé si lo veis. Que de hecho se puede controlar si lo quieres poner más fuerte o más flojo. Y la verdad es que el juego en sí mismo da una pena que lo flipas, ¿sabes? Pero...
Pero bueno, a ver si por lo menos se les pasa un poco. Este está depre, ¿vale? No, no está triste, está depre. Lo cual parece que pica un poco. Vale. No sé si ponerle a Bruno una venda, por lo menos para que recupere un poco. Y lo del tema de la comida es que hay que cocinar algo, tío. Hay que salir ya y cocinar. Importante. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Vale, porque tenemos consumibles. Esto, que a fin de cuentas va a pasar a ser... Va a ser combustible igualmente. Voy a poner consumibles, pero esto en realidad es combustible. No, no me digas. Tenemos vendas. Tenemos un poquito de todo, ¿vale? O por lo menos a nivel de medicamentos estamos bien. Y lo que yo no sé es si podremos plantar de alguna manera. Vamos a ver un poquito con... Un poquito con este hombre si podemos hacer algo más. De momento nada más que podemos hacer sillas, ¿no? Parece ser. Vamos a poner entonces por aquí uno de... Ahí, para que recupere un poco. ¿Estos ya han terminado de hablar? Perfecto. Pues venga, uno a descansar. Este está triste y cansado simplemente. Vamos a ver aquí qué es lo que podemos fabricar. Vale, podemos fabricar uno de comida. Eso es bien. Vamos a intentar comer algo, sobre todo Bruno, que es el que está más tocaete. Vale, podríamos hacer una ganzúa y volver a la casa esa. Amigo, amigo, amigo. Venga, vete a descansar. Y esto se puede mejorar técnicamente, ¿no? Pero es que cuesta muchísimo mejorarlo. Es una burrada, lo que cuesta mejorarlo, no es por nada. ¿Y de qué te sirven los fertilizantes? O sea, me imagino que más adelante lo podremos emplear para algo, ¿no? Esos cadáveres que he visto, Pavel, ¿qué les ha pasado? Los que murieron. Que nos llevamos las provisiones, básicamente. Pues realmente provisiones no me llevé, me llevé suministros, ¿no? Fue fundamentalmente lo que me llevé. Venga. Tenemos que salir esta noche por comida, ¿eh? Vamos a acabar el día aquí. Hay buena temperatura en la casa, se está bien. Así que no está mal. Vale, vamos a ver. Marco, con mucha hambre y triste. Vale, pues a rebuscar, chaval. Pavel, a vigilar. Y Bruno, a dormir, ¿vale? Todavía está herido, así que vamos a dejarlo que descanse. ¿Dónde vamos, Marco? Amigo mío. Tenemos una ganzúa, ¿vale? Podríamos ir... Y terminar de limpiar la casa esta. Esta es la casa abandonada, yo creo que... Que hemos visto. Y aquí hay un edificio pequeño. Y hay grandes cantidades de comida. Un montón de medicamentos. Grandes cantidades de armas. Vamos a ir a ese edificio, entonces. Me voy a llevar la ganzúa. Por los loles. ¿Vale? Y vamos a rebuscar. A ver qué tal nos sale esto. Me da miedo porque en estos sitios es posible que me encuentre con gente armada, ¿vale? Y no me apetece. Hay que tener cuidado. Los rumores sobre los bandidos pueden ser ciertos. Joder, macho. Lo primero de todo que me encuentro aquí es un este para escarbar. Pues mira, qué gracia, tío. Si lo primero de todo que me encuentro es eso... La casa es grande y cojones, ¿eh? Y al menos de entrada parece que aquí no hay nadie. Si me trajera una pala... Esto podría ser crema. Mira, ya le queda menos.
Venga, venga, venga. Vamos, Marco. Tiene mucha hambre. O sea que si encontráramos comida sería maravilloso. Y decía que había grandes, grandes cantidades de comida aquí. O sea que vamos a ver si tenemos suerte. La verdad que está esto lleno de escombros, ¿eh? Pero no quiero tampoco dejar que pase mucho tiempo. Entonces, esta noche nos tenemos que llevar ya materiales, sí o también. Cuando digo materiales me refiero a comida y materiales, propiamente dicho. Porque también me gustaría mejorar las cosas que tenemos en casa. Incluso si es posible ampliar el tamaño de la mochila de este hombre. Bien, vamos para adelante. Bueno. A ver, de arma guay, ¿no? Peluche este para que lo quiero, tío. Salir. Venga, excavo otro poquito. Espero que no se haga daño. Si no, bueno, en casa hay medicinas y hay cosas. Me vendría muy bien una pala, ya lo sé, campeón, ya lo sé. Ya lo sé que te vendría bien. Ahí hay alguien, ¿lo veis? Lo que no sé si es una rata o es una persona. Está muy quieto para ser una persona. Probablemente sea una rata. Pero habrá que estar pendientes. Ahora miraremos a ver en esta habitación, porque estos son las escaleras, desde luego. O sea, si subo me lo encuentro de frente a quien sea. Y solamente puedo utilizar los puños. No digo nada, yo lo digo todo. Venga, que ya te queda menos. Vamos, campeón. Vamos, Marco. Eres nuestra esperanza. Está muy quieto, tío, para ser... No sé. O lo mismo está durmiendo ahí. Lo mismo está en la casa de alguien, tío, y estoy aquí. El refugio, más que casa, ¿vale? Porque casa era la de los abueletes. La de los abueletes era su casa. Lástima, tío, los abueletes. Bienvenido al infierno. Qué guay. Qué buen rollo. Se ha movido. Dice, tengo que cuidar de mis padres. Este es el pavo que me dijo que viniera para acá, ¿no? Dice eso, es mantente lejos. Tan lejos que mira dónde estoy. Todo por darle doble clic. Vale, se va. Podemos volver a entrar. Ahí, perfecto. A ver, ¿qué es esto? Ah, vale, esto es un sitio para esconderse. Vale. Esto ya lo hemos probado alguna vez. Ahí hay alguien. O algo. Vamos a coger todo esto. Vale, la única forma de subir a... Ah, no, vale, por aquí puedo subir también. Genial. La casa esta está plagadita de gente, ¿no? Parece ser. A ver, ¿eso de ahí qué es? Eso es una rata, ¿no? Puedo subir, en principio. Ah, no, es una persona. Es una persona durmiendo. ¿Qué ando buscando? Nada, nada. No estoy buscando nada. Puedes estar a lo tuyo, no te preocupes. No, que no te vamos a hacer daño. Tú a lo tuyo, yo a lo mío, cada uno lo nuestro. A ver, de aquí, ¿qué puedo coger? Esto lo puedo soltar, ¿verdad? Comida, comida en lata. Comida en lata is good. Agua, también. Todo el agua que me pueda llevar. Vegetales básicos, también. Esto lo voy a dejar y me voy a llevar estas dos de agua. El agua es súper útil. Hasta luego.
Que me voy. Ah, se suponía que te ibas a marchar. Lárgate ya. Vale, me voy en breves. Espérate que te termine de saquear, ¿vale? Y ya me voy. Lárgate ya, maldito ladrón. La dragón. Hasta luego. Vámonos. Ha sacado una escopeta, ¿lo habéis visto? Vámonos. ¿Qué más sacó una escopeta ya lo último? Uy, bochor. Pues me he ido de un pelo. Vale. Lo voy a... Día 12. Vamos a ver qué es lo que hemos cogido entre todos juntos, porque mientras que estoy recogiendo como que no voy pendiente, ¿vale? He encontrado buen material, vaya noche. Bueno, estos dos parece que están bien, ¿no? No parece que haya... Oh, sí. Bruno se encuentra mucho mejor, solo hay que estar pendiente de él. Marco se está muriendo de hambre, tenemos que conseguirle algo de comida. Ahora mismo, Marco. Ahora mismo, Marco. Espérate que te lo voy a cocinar yo mismo. Tú por eso no te preocupes. A ver. Vamos a... fabricar con esto. Vamos a hacer un poquito de comida. Comida rica. Porque hemos traído agua, hemos traído también muslitos. O sea, tenemos un poquito de todo. ¿Qué te hace falta para cocinar esto? ¿Un fogoncete más? Pues, coño, hazlo. Venga, un fogón más. Pavel está también con mucha hambre, o sea que... ojito. Podemos hacer dos de estos. Que yo creo que va a ser lo suyo, ¿no? Venga, fabrica. Y así por lo menos comemos... comemos dos. O sea, come Pavel, que está con mucha hambre también. Y come Marco, que está muerto de hambre, triste y cansado. Pues se está de puta madre. No es para que estés triste. Venga, comamos. Comamos, pues. Venga, a dormir. ¿Y tú qué? Está muerto de hambre. Venga. Pues come. No lo pases tú mal, tío. Si vamos bien, vamos guay. Venga, Pavel, habla ahí un poquito con este hombre. Tengo que acostarme un rato. Mis heridas se abrirán. Ok. Vale, pues vamos a ver qué es lo que hemos pillado. Y a ver si podemos fabricar algo, ¿no? ¿O qué? Hay alguien en la puerta. Vale, de aquí realmente no me interesa nada. ¿Quién es el pavo este? No me suena ahora mismo. Vamos a... ah, bueno, este es el que vino de lo de la casa abandonada. Que había una casa abandonada. Soy yo otra vez, tienes un minuto. La última vez fue bastante bien, así que he pensado que tal vez podrías ayudarme de nuevo. Conozco a una familia de ricos que almacenó suministros antes de la guerra, pero son egoístas y no los comparten con nadie. Tal vez deberíamos hacerles una visita. Voy a pensar que no. Ya sé que puedo sacarle beneficio, pero es que estoy con mucha hambre, triste y cansado. Me voy a acostar. ¿Mandamos a Pavel? Y vamos a mandar otro que... Oye, que se ha pirado. Bueno, pues cerrar la puerta. Nada. Vamos para abajo. Y aguantamos el día. Hemos conseguido provisiones, o sea que no está mal. Dormir en la cama. Este lo vamos a poner, yo creo, a vigilar, ¿no? Oh, ha salido un nuevo sitio. Burdel, almacén y escuela bombardeada. Cierta cantidad de comida, un montón de materiales, un montón de medicamentos. Ay, mi madre. Ay, mi madre, el bicho. Es que necesitamos comida, tío. Les aconseja prudencia. Cierta cantidad de piezas, un montón de armas, cierta cantidad de medicamentos. Pero necesito comida. Hospital, un montón de comida. Ya está. Venga. Y tú a vigilar. Vale, ya está. Vamos a ello. Me llevo la ganzúa por si acaso. Y a rebuscar.
Por lo menos que veamos el sitio. Vale, empezamos bien. De momento lo que he visto me... Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. ¿Este pavo qué es? Me va a intentar encañonar. Cuidado, chico, te estoy vigilando. ¿No podemos hacerle ahí un harakiri o algo? ¿Lo intentamos, tío? No juegues conmigo. Métele, métele, métele fuerte. Mira que nos hacemos con una AK. ¡Vamos! Para, por favor, para mis leches. ¿Has dicho que no jugara contigo? ¿Y ahora qué? Ahora estoy en la mierda, socio. Venga, rebusquemos. A ver si nos podemos llevar el arma, ¿eh? Está herido. Vale, pero eso se lo curamos en cuanto... ¡Oh! Y nos llevamos... Que nos llevamos un arma, tío. Que nos llevamos un arma. Voy a intentar pillar algo de por aquí abajo. Pero vamos, nos acabamos de hacer de oro solo con eso. Porque ahora podemos llevar a uno que vaya protegiéndolo, y a otro que vaya rebuscando, tío. Coger todo, venga, 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 venga. De puto oro, ¿vale? Y esto lo vamos a abrir también, nos vamos a llevar todo lo que haya por aquí. Y desde ahí nos vamos corriendo para la salida y lo curamos. Espérate que viene alguien, espérate que viene alguien. Este es médico. Vale, deja que le ayude. Vale, perfecto. Oh, qué bien, tío, ¿me cura? ¿Seriously, nigga? Gracias. Estoy herido, pero ya estoy vendado. O sea que con descansar, ya está. Estoy robando en su cara, ¿sabes? Pero bueno. ¿Qué leches estoy haciendo? Pues imagínate. Estoy intentando pillar todo lo que pueda. Y me piro. ¿Ya no me puedo llevar nada más? Pues venga. Corre a la salida. ¡Jue! Y me han curado y todo. Gracias, negro. Ya está. Y llevamos una pistola y llevamos una AK. Maravilloso. Lo dejo aquí, chicos. Perfecto. Duelo con la muerte. Me han dado otro logro. Bueno, chicos, lo dejo por aquí. Lo dicho, nos vemos en el próximo episodio. Y chao, chao.